Los soplos cardíacos se descubren con frecuencia durante el examen físico en pediatría y son la principal causa de remisión al cardiólogo pediatra. Se reporta que hasta un 50% de los niños, fuera del periodo neonatal, cursan con algún soplo. Sin embargo, menos del 1% de estos soplos se asocia con alguna cardiopatía estructural. Usted se preguntará, ¿qué es el soplo cardíaco? ¿Cuáles son sus características clínicas? ¿Por qué se produce? ¿El soplo cardíaco es propiamente una enfermedad? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre el soplo cardíaco en niños con una voz autorizada de la pediatría en Cuba. Gracias, Jean Carlos, por tu presentación y buenas tardes. Sea usted bienvenido a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Y antes de presentarle a esa voz autorizada que va a desentrañar cuestiones relacionadas con el soplo cardíaco, quiero darle las gracias y la bienvenida a nuestra directora, la profesora Iris Bonillo, que se incorpora al staff de Mitos de la Salud. Así que gracias, es una dicha contar siempre con su magisterio y con su profesionalidad. Querida Iris, desde acá, desde el estudio, la saludo. Bueno, ahora sí, quiero presentarle al doctor Pedro Pérez, es un colaborador fiel de nuestro programa Mitos de la Salud, que va a esclarecer cuestiones relacionadas con el soplo cardíaco, especialista de segundo grado en pediatría y es además profesor de la Universidad de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias por invitarnos nuevamente al programa y poder tocar algunos de los temas de interés que hemos tocado en otros momentos. Estoy convencida que el tema del soplo cardíaco va a llamar muchísimo la atención de nuestros televidentes, así que aprovecho para recordarle que este programa se transmite en vivo y que estamos ahora mismo disponibles a través del 2445-3447. Doctor, ¿qué es el soplo cardíaco? Bueno, vamos a comenzar diciendo, para que de alguna forma se entienda lo mejor posible, al corazón llegan la sangre por algunos lugares y tiene que tener salida por otros lugares. Tiene que atravesar determinados puntos, algunos estrechos. Esto produce una vibración y lo que se ausculta, lo que se oye de esa vibración, es lo que se conoce como el soplo. Es decir, el soplo es lo que el oído, el médico, ausculta, escucha, producto de la vibración al pasar la sangre por esos lugares que tiene que llegar la sangre al corazón o salir. Es decir, que estamos hablando de un sonido que no es normal, relacionado con los latidos del corazón. Exacto, es un sonido que no tiene las características de los latidos normales del corazón. ¿Y un sonido que la familia puede sentir, doctor? Depende de la intensidad, por eso es que los soplos tienen características. Que vamos a ver más adelante. Bueno, nosotros hemos escogido una de las tantas creencias que existen relacionadas con el soplo cardíaco. Tener un soplo cardíaco es inicio de una enfermedad seria en el corazón. ¿Esto será cierto, será falso, mito o realidad? Le invito a que participe a través del 2445-3447. Ahora nos vamos a exteriores, que ahí está Giancarlo Cobas nuevamente. Adelante, Giancarlo. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con el soplo cardíaco infantil. Acompáñennos. El soplo, lo que no está muy claro de qué es como tal. Bueno, es una pequeña lesión que se da en el corazón, lo que no sé explicarle a ciencia cierta. A muchas personas les ha causado muchos problemas, incluso niños desde pequeños, porque creo que es hereditario. Es una dificultad de un recién nacido, puede ser fisiológico y puede ser patológico. ¿Qué lo causa? No, desconozco. Bueno, debe ser un problema cardíaco, pienso yo. Pueden ser malformaciones congénitas. No. Falta de aire. Puede tener inflamación en las piernas. Y también puede dar dificultad respiratoria, cambios de coloración, como cianosis distal, que es la coloración violácea en las uñas, la palidez, ¿ves?, en peribucal. Una persona con un soplo en el corazón debe tener un tratamiento, un seguimiento, personas que se preocupen por él, que el Estado lo ayude a mejorar su vida. Invalidar como tal, no. Lo que sí le puede limitar. Ninguna persona que padezca de esta enfermedad puede tener una vida normal, como todas las demás. Para eso hay tratamiento y además, si es una malformación y si es quirúrgico, la persona, si no es tan complicada, puede hacer una vida normal.
es lo que tengo entendido. Estas son las opiniones que encontramos en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Interesantes las opiniones, como siempre, doctor. Algunas positivas, otras reales. Y otras que usted va a esclarecer. Y otras que vamos a esclarecer. En el transcurso de esta conversación. Bueno, doctor, ¿qué causas principales originan la aparición de un soplo cardíaco? Bueno, las causas que pueden originar a un soplo cardíaco pueden estar en relación con problemas propiamente del corazón, pero puede ser que se produzcan soplos por otros problemas que no son propiamente del corazón. Es decir, no siempre interviene la estructura, la anatomía del corazón. Podemos decir que hay enfermedades que son congénitas. Es decir, el niño nace con el defecto estructural del corazón o pueden producirse cuestiones que son adquiridas durante el transcurso de la vida que afectan las estructuras internas del corazón que a la larga pueden provocar soplo. Y hay situaciones que sin defectos estructurales ninguno del corazón también pueden producir soplo. A ver, eso es algo que yo quisiera aprovechar para esclarecer, para ganar en mayor conocimiento, pero hay términos, por ejemplo, preparándome para este programa, que leía relacionado con el soplo inocente o funcional. Exacto. Y creo que vale la pena esclarecer estos términos, ¿a qué se refieren? En la práctica médica, los clínicos, los cardiólogos, definen a los soplos en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Los soplos patológicos, que tienen una característica determinada, y los soplos inocentes, algunos dicen o funcionales y otros dicen infuncionales, porque tratan de dividir este grupo. Uh-huh. No todos están de acuerdo en que un soplo funcional es un soplo inocente. Vamos a aclarar esto. Soplo inocente tiene unas características muy particulares. Es un soplo que es de un timbre suave. Algunos dicen, lo describen como musical, que se oculta en una región determinada del precordio del pecho, que no se irradia hacia ningún lugar, que cambia muchas veces con la posición del enfermo y con la respiración. Y entonces el cardiólogo, el clínico dice, esto es un soplo inocente. No tiene explicación de defecto estructural ninguno. Uh-huh. Entonces, los soplos funcionales, algunos cardiólogos y algunos clínicos, lo establecen ante determinadas situaciones. Por ejemplo, niños con fiebre elevada puede ocultarse un soplo. Niños con anemia pueden presentar un soplo. Niños con afectaciones de la tiroides pueden presentar soplo. El embarazo puede provocar un soplo. El ejercicio excesivo puede provocar soplo y no hay enfermedad del corazón. ¿Esas son las adquiridas a las cuales usted hacía referencia? Estas son las funcionales, los llamados soplos funcionales. Soplos funcionales. A veces hay un soplo que está incluido dentro de los soplos funcionales que sí está en relación con un defecto estructural del corazón genético, que es la comunicación interauricular, la CIA. Uh-huh. Ahora, pero cuando estábamos hablando de causas, usted decía causas congénitas adquiridas, o sea, causas congénitas, el niño o la niña nació con el soplo, y otras adquiridas. Sí, las hay causas adquiridas. ¿Como cuáles, quisiera saber? Pudiéramos hablar, la número uno en el mundo entero, y sobre todo en países que no tienen un desarrollo total en las prevenciones de las enfermedades, es la fiebre reumática. Esa es la número uno. Pero puede ser durante una afección cardíaca por endocarditis bacteriana, por infección de la capa interna del corazón. En estados de sepsis pueden producirse, son cuestiones adquiridas que lleva. A medida que el individuo crece, estamos hablando de los niños, pero en la adultez, cuando hay ateroesclerosis en formación, también pueden producirse soplos que son adquiridos. Doctor Pedro, ¿qué manifestaciones pueden poner en alerta a la familia de que el niño o la niña tienen un soplo cardíaco y si este es funcional o no?
Bueno, uno, las características del soplo. Lo primero que el médico va a tratar de investigar con relación al soplo, es decir, su intensidad, su tono, su irradiación, su localización y los síntomas acompañantes. El grado del soplo, que todos no tienen el mismo grado, hay soplos que son audibles con un grado 1 y hay soplos que muchas veces acercándose al tórax del enfermo se puede ocultar el soplo. Lo más importante es buscar los signos de insuficiencia cardíaca, es decir, que haya dificultad en la marcha porque se fatigan, que haya cambios de coloración en la piel, que haya dificultad respiratoria, que haya edemas o inflamación en los miembros inferiores, que haya taquicardia, que haya dificultad en el crecimiento y desarrollo del niño pequeño. Uh-huh. Una de las opiniones que escuchamos estaba relacionada con síntomas, por ejemplo, con el color azul violáceo alrededor de los labios, en la yema de los dedos, las uñas. ¿Esos son síntomas, son, doctor? Sino, es conocido como cianosis. Como cianosis. La cianosis. Entonces, ese soplo cardíaco que usted se refiere hoy en la edad pediátrica, ¿puede también cursar asintomático, es decir, de forma aparentemente simple y el niño o la familia no percatarse? Puede ocurrir. Un por ciento, no vamos a decir que elevado, pero un por ciento significativo de niños en edades preescolares y en edades transicionales pueden tener soplos no audibles. Vamos a hacer otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? Estamos en vivo, está usted en sintonía con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Y ahí tiene habilitado el teléfono, el 2445-3447, siempre que alguna duda sobre soplo cardíaco usted tenga. Buenas tardes. Dialogando con el doctor Pedro Pérez, especialista en pediatría, hoy esclarece cuestiones relacionadas con el soplo cardíaco en la edad pediátrica, claro está. Estamos en vivo, 2445-3447, ya estamos recibiendo llamadas, doctor, si me permite, pues las iré incorporando en la medida de la conversación. María Isabel Castellanos de Holguín, bueno, pregunta qué signos de alarma nos pudieran alertar de problemas cardíacos en los niños pequeños. Usted hacía referencia ahora de alguno de los síntomas, pero tal vez pueda reiterar el más importante. Exacto. Doctor. Mira, uno de los síntomas, de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta siempre en una enfermedad cardíaca en los niños, cuando son muy pequeñitos, es decir, podemos decir casi saliendo del puerperio, saliendo de su nacimiento, es el rechazo al pecho. Es decir, que el niño no pueda succionar bien los alimentos. Uh-huh. Esto le provoca fatiga, los pone sudorosos y la tendencia es a rechazar el pecho. Es decir, eso es un signo de alarma. Es un signo de alarma en un niño bien pequeñito, uh-huh, que sería en el adulto, el que no puede subir las escaleras porque le da dolor en el pecho y le da falta. En el niño es la succión. En etapas posteriores es importante ver cómo es la ganancia de peso de ese niño. Es una situación también a tener en cuenta. Los médicos nos fijamos mucho, y los cardiólogos, en la respiración del paciente, del niño. Es decir, cuando es una respiración rápida, con retracción intercostal, un tórax muy dinámico, como decimos nosotros, ¿sí?, que se mueve con mucha rapidez, son signos a tener en cuenta. Y cuando son mayorcitos, como reiteré, como dije anteriormente, los signos de fatiga, los signos de falta de aire, de cianosis, ¿sí?, que son elementos que dicen que hay un compromiso hemodinámico en el niño. Signos y síntomas muy claros, como usted nos acaba de describir, y la auscultación, que es muy importante. ¿Solo con eso es suficiente para el diagnóstico de un soplo cardíaco o se requiere de algún otro examen, doctor? Es necesario, el examen clínico es importante, pero para corroborar el diagnóstico de si hay un defecto estructural en el corazón es a través del ecocardiograma
y los estudios Doppler, que nuestro hospital los cuenta, uh-huh, ambos de ellos. Isabel Miravalles, de la ciudad de Holguín, ¿hay alguna relación con la edad y las posibilidades altas o escasas de padecer un soplo cardíaco? Los niños pequeños, también anteriormente habíamos hablado de eso, uh-huh, los niños pequeños, los lactantes, los transicionales y los preescolares son muy propensos a soplos inocentes. ¿Qué tratamientos indican en el caso del soplo cardíaco? Bueno, hay tres vertientes de tratamiento. El que por suerte, el que más tenemos a mano, que es ningún tratamiento. Porque muchos de estos soplos que son inocentes y funcionales desaparecen. El inocente desaparece en el tiempo a medida que el niño va creciendo y los soplos funcionales, cuando logra usted resolver los problemas que lo provocan, si controla la fiebre, desaparece el soplo. Si se compensa de su hipertiroidismo, se compensa el soplo. Si controla la anemia, se suspende el soplo. Y otras veces, que son los casos más complejos, requiere de un tratamiento quirúrgico. ¿Es en el caso, por ejemplo, de un soplo congénito? Un soplo congénito con defectos que requieren para su solución hacer una intervención quirúrgica. Uh-huh. Porque incluso algunos de estos soplos congénitos, durante el tiempo el defecto se puede cerrar y no hay que hacer ningún tratamiento quirúrgico. Tiene que ver un poco la respuesta que usted nos acaba de dar con la pregunta de Carmen Maldonado de Cacocún, que le pregunta, valga la repetición de la palabra, ¿qué criterios conducen a una operación cuando se trata de un soplo cardíaco? Muy buena pregunta. Uh-huh. El Ministerio de Salud Pública tiene establecido un grupo de cardiopediatras a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Cuando el médico de familia remite al enfermo por una cuestión que le es preocupante con relación a una cardiopatía, el grupo provincial del hospital pediátrico lo evalúa y se hacen las conexiones con el cardiocentro de La Habana y se establecen los criterios para poder establecer el tratamiento quirúrgico. Roberto Rodríguez, también Rodríguez Mendoza, de la ciudad de Holguín. Él le pregunta que si existe algún medicamento que tras su consumo pueda provocar un soplo cardíaco. Bueno, quizás algunos de los... hay medicamentos que son teratogénicos. Podemos decir que hay medicamentos que son teratogénicos, que cuando la madre está embarazada no debe de consumirla porque puede provocar defectos congénitos, incluyendo el aparato cardiovascular y en particular el corazón, que a la larga pueda provocar soplos. Uh-huh. Pero bueno, un medicamento que uno lo consuma y tenga efectos muchas veces quizás de trastornos del ritmo cardíaco, quizás puedan provocar soplos. ¿Por qué? Porque los defectos de conducción también producen soplos funcionales. Qué interesante, doctor. Doctor, ¿el soplo cardíaco desaparece tras el tratamiento definitivamente o puede volver a aparecer? Cecilia Casas, de la ciudad de Holguín. Bueno, hay niños que tienen defectos congénitos. Se envían a La Habana, se hace la intervención quirúrgica en La Habana y como secuela, la enfermedad se resuelve, es decir, el defecto se resuelve, pero el soplo puede mantenerse. Igual ocurre en pacientes, digamos, que padecen de valvulopatías, uh-huh, y hay que ponerle una prótesis valvular. Bueno, antes tenían un soplo por el defecto de la válvula, ahora se escucha el soplo por la prótesis que tiene. Se resuelve el problema, pero se puede mantener el soplo. A ver, pero estamos... Que no es en todos los casos. Como ya, claro, me imagino. Y de hecho, le quería preguntar sobre eso. No en todos los casos es igual. No en todos los casos. Son muchas las cardiopatías congénitas y son muchas las cardiopatías adquiridas. Ahora, usted dice que el soplo cardíaco se cura. El soplo inocente es curable. Ajá. Desaparece solo. Y el soplo funcional, cuando usted resuelve las causas que lo provocan, desaparece también. ¿En cualquier edad, doctor Pedro? Bueno, pienso que en la etapa adulta, que no es la experiencia mía, uh-huh, en un corazón arterioesclerótico, me parece que es un poco difícil poder resolver
la situación. Bueno, yo creo que antes, nos queda todavía una o dos preguntas antes de llegar al final de la emisión de hoy, pero se impone desentrañar esa creencia, ese mito que nos ha unido en la emisión de hoy. ¿Es cierta o falsa la creencia que la aparición de un soplo cardíaco en el corazón es el inicio de una enfermedad seria? ¿Esto es cierto, es falso, es mito o es una realidad, doctor Pedro? Es un mito, no podemos decir que siempre es una situación seria. Lo que sí pone en alerta al médico para tratar de definir que no es una situación seria. Pero la mayoría de los casos no es una situación de seriedad. Hay personas que por lo general en la adultez desarrollan alguna que otra enfermedad cardiovascular y en una entrevista se le pregunta si padeció de niño de un soplo cardíaco. No tiene nada que ver este antecedente. Si es un soplo inocente, no tiene nada que ver. Doctor Pedro, ¿tiene alguna limitación el niño, la niña, que es otra, digamos, preocupación que siempre tiene la familia, cuyo diagnóstico sea un soplo cardíaco, ya sea inocente o funcional? Para responder a esa pregunta, también los médicos clasifican cuando tienes un soplo cardíaco por una enfermedad cardiovascular del corazón en las cardiopatías con repercusión hemodinámica o las cardiopatías sin repercusión hemodinámica. Los que no tienen repercusión hemodinámica pueden llevar una vida totalmente normal. Los que tienen una repercusión hemodinámica, que ya están bajo un tratamiento médico, etcétera, como es lógico, el control de la vida es un poco más juiciosa, más controlada. ¿Tiene, digamos, que limitaciones para el ejercicio físico en la edad pediátrica el soplo cardíaco? ¿Si tiene repercusión hemodinámica? Sí. Sí. Si no tiene repercusión hemodinámica, no. Y si es inocente, absolutamente nada. Olvidarse de eso. Doctor Pedro, ¿es posible hablar de prevención en el caso del soplo cardíaco en edad pediátrica? Bueno, para contestar a esa pregunta tenemos que enfocarnos en que la primer prevención que se hace es en las madres en edad reproductiva, que deben de consumir ácido fólico. El ácido fólico se ha comprobado que es un protector contra algunas malformaciones congénitas. La otra, los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública con las madres embarazadas, donde en la semana 23, si mal no recuerdo, creo que sí, en la semana 23, se le hace un eco fetal con el objetivo de ir detectando desde ese mismo momento si el feto viene con algún tipo de defecto cardiovascular. Y lo otro es evitar las cardiopatías adquiridas, como es la fiebre reumática, fundamentalmente cuando hay infecciones orofaríngeas. El tratamiento de una infección orofaríngea bacteriana por el estreptococo betemolítico debe de tratarse 10 días. Conocemos muchas familias que padecen o muchos pacientes que padecen de la enfermedad de la garganta, se ponen 3 días el antibiótico, se le quita la fiebre y dicen: ya me curé, no he erradicado ese germen. Y ese es un germen que los médicos decimos que lame las articulaciones y muerde al corazón. Interesante. Me ha dado usted además ahora, digamos que la sugerencia de otro tema en mitos de la salud, el de la fiebre reumática, que también es frecuente en la edad pediátrica, doctor. La frecuencia ha ido disminuyendo, aunque se dice que posiblemente haya un subregistro de esta enfermedad. Interesante. Mire, en los minutos finales nos entró la llamada de María Esther Rodríguez de Holguín. Dice que está operada de soplo cardíaco, ya tiene 22 años y ha comenzado a padecer de la presión. ¿Tiene alguna relación con el soplo? No. El soplo no es la enfermedad. El soplo es lo que el cardiólogo o el clínico escucha. Ella se operó del problema, no del soplo. De todas maneras, la hipertensión arterial es una enfermedad seria. Todo lo que aumente la hemodinamia de la circulación sanguínea puede provocar un soplo.
María Esther, es recomendable que vaya a ver a su médico, a su cardiólogo o a su clínico. Doctor, ha sido un privilegio nuevamente tenerlo acá en Mitos de la Salud. Agradecidos estamos con su tiempo y su presencia. Les recuerdo a nuestros televidentes que Mitos de la Salud también se transmite en versión radial el sábado a partir de las 11 de la mañana en la 96.1 de la FM, en la emisora de Radio Holguín, la emisora de la Ciudad Cubana de los Parques. Gracias por estar con nosotros y usted cuídese mucho. Nos estaremos encontrando dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes.